El IPC del mes de julio de 2019 ha tenido una pequeña caída respecto al mes anterior, un 0,6%, eh, debido, como cada año, a, a, al efecto de las rebajas. Eh, a nivel eh, interanual se sitúa el IPC en el 0,5%, mientras que el incremento de salarios, eh, la media, de los, de los salarios pactados en negociación colectiva se sitúa en el 2,3% de incremento. Esto supone una pequeña recuperación del, del poder adquisitivo, pero no podemos perder de vista que los salarios no se han recuperado totalmente desde el inicio de la crisis, desde 2008. Ante este, ante este panorama eh, es evidente que es necesario seguir impulsando la negociación colectiva como factor, como instrumento. Para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores de este país. No todos los trabajadores están recuperando al mismo, al mismo ritmo el poder adquisitivo. Eh, algunos sectores eh, privados no lo están haciendo en la misma intensidad. Por tanto, la aplicación del cuarto eh, acuerdo eh, de negociación colectiva debe, debe impulsarse. Debemos conseguir que se incrementen los salarios para recuperar poder adquisitivo, pero también para impulsar la demanda interna, porque solo de esta manera se va a producir un eh, auténtico crecimiento económico que repercuta positivamente también sobre los trabajadores y las trabajadoras. El objetivo debe ser que los salarios más bajos se incrementen y... Cualquier salario de convenio se sitúe en los 1.000 euros por 14 pagas como objetivo irrenunciable. Al mismo tiempo, es necesario que se reviertan todos aquellos elementos más negativos de la reforma laboral, porque no solamente la negociación colectiva puede conseguir esta mejora salarial y, al mismo tiempo, de creación eh, de empleo que acabe contribuyendo a la, al incremento, a la mejora económica en, en, en este país. Y, por último, también se hace imprescindible un eh, sistema fiscal redistributivo más justo que garantice ingresos públicos suficientes que, entre otras cuestiones, eh, permitan la viabilidad del sistema público de pensiones y, de esa forma, también eh, el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y las pensionistas en España.